Me gustaría contarles de algunos indios nativos que estaban aquí en la costa de Columbia Británica, en la isla de Vancouver. Había el jefe de la tribu Kukulik, su nombre era Jack Patrick, él era un cristiano. Yo vivía en su casa cuando iba por reuniones allá, y su esposa y su tío, que llegó a ser un amigo muy querido para mí, Albert Jackson, y su esposa. Los cuatro habían traído a su hermana una vez más a estos eventos que se habían abarcado muchos años, pero sin embargo, pero el evento que estoy contando ahora sucedió en estas reuniones, y ellos llegaron por las reuniones porque yo había hablado, la había arreglado estas reuniones en Grand Prairie y en Dawson Creek. Entonces ellos manejaron 800 millas hasta Dawson Creek, y ellos descubrieron que la primera reunión era en Grand Prairie, y casi se volvieron, lo cual hubiese sido una gran desilusión para mí. Ellos llevaban una mujer con ellos que estaba muriendo de cáncer, y ella tenía un problema terrible de sangre. No sé mucho sobre eso, excepto después que descubrí que en los años que siguieron, que el hermano Brannan la llamó y le dijo que se pusiera de pie. Ella no tenía mucha fuerza para ponerse de pie, y la llamó y le dijo que ella sanaría o lo que sea para tener fe. Y los indios nativos tenían una fe muy simple. Ellos estaban quedando en un hotel, y ellos me dijeron que esa noche que ellos estaban en el hotel, y en el medio de la noche, en algún momento, ella llegó a estar violentamente enferma. Yo creo que la hermana Albert Jackson estaba con ella en el baño, y ella estaba pasando por un gran cáncer. Muchos años después, esto es otro aspecto, muchos años después, nos movimos hacia Toronto. Estamos en Toronto por muchos años. Nos devolvimos aquí a Surrey. Y ahora teníamos las reuniones en la iglesia aquí. Una mujer india nativa de Port Alberni que estaba en las reuniones, su nombre era Agnes Dick. Ella llegó a nuestra iglesia aquí en Surrey y estaba aquí en una casa. Estamos teniendo reuniones en una casa, y ella tuvo las reuniones solo una vez. De todos los años que estuvo aquí, solamente una vez, y esto fue muchos años después de 1961. Probablemente fue alrededor de 1972-1973, 10, 11, 12 años después. Ella llegó a Vancouver porque ella estaba en un campo médico, en enfermería, y ella tomó un curso especial y llegó acá y nos vio solamente una vez. Y eso es la razón que soy capaz de expresarles que yo estaba allí. Yo estaba en las reuniones, había arreglado las reuniones, conocía a la gente, a Jack Patrick y su esposa, Albert Jackson y su esposa, y ahora la hermana Agnes Dick vino una vez a nuestro servicio. Y después del servicio, yo estaba hablando sobre esto, ella dijo, ella se detuvo en mi casa, en el camino, y ella dijo que pasó la noche, y ella dijo que la mujer que tenía problemas de sangre y esas cosas tan mal, que estaba empapada, que le pusieron sábanas en el colchón, y yo le conté que no la tomaran, que no hiciera el viaje, que no viviría para ese viaje, ese gran viaje para Dawson Creek hasta Grand Prairie. Y ella dijo que ella
había sanado y que sigue viviendo hasta hoy. Y eso fue 10, 12, 15 años después y ella sigue viviendo hasta hoy. Yo creo que debería decir hubieron cosas que fueron registradas en los corazones de los nativos. La hermana Agnes Dick, que había estado allí viviendo en la isla de Vancouver, lo cual fue años antes que esta mujer fuera sanada. Y yo tenía una experiencia única con este Albert Jackson. Él era un hombre muy anciano y tenía una cara muy blanca como una tormenta. Y yo pensé que estaba enojado conmigo. La primera vez que lo conocí, pensé que estaba enojado conmigo. Prediqué, pero ahora, un momento después, estábamos teniendo reuniones en Port Alberni, lo cual está probablemente 600 millas desde Clunen. Y vino a mí porque teníamos esta conexión muy cercana. Él no podía hablar inglés muy bien. Entonces él me dijo, yo estaba a punto de predicar en una casa muy grande y había alrededor de 300 personas allí. Entonces Albert Jackson dijo, por ti, que eso es antes de mí, por ti de hablar, yo hablo. Yo dije, hermano Albert, antes de que yo hable, usted habla. Él dijo, sí, sí. Antes de ti, voy a hablar. Y él, yo dije, eso está muy bien. Entonces él se levantó y habló. Y yo recuerdo de lo que habló. Habló a medianoche y los trabajadores estaban allí a diferentes horarios. Y era muy tarde. Y él se levantó y habló en su lengua nativa. Todo lo que sé, que los niños estaban ahí alineados en las bancas de madera. Y ellos estaban sentados, ellos estaban paralizados con él mientras hablaba en su lengua nativa. Esta hermana Agnes Dick, que yo acabo de hablar, se levantó después y ya fue al frente y dijo, yo no creo que pueda ser la misma de antes, porque yo sé que el hermano Ed Biscal no sabe nada de nuestro idioma y sé que Albert Jackson no sabe nada de inglés y que él se levanta en nuestra lengua nativa y el hermano Ed Biscal habla en inglés y ambos diga la misma cosa. Ella dijo, yo nunca voy a ser la misma. Entonces cosas sobrenaturales estaban pasando en ese tiempo, pero aquí quizás 20 y 30 años después es una red. La mujer que es sanada de cáncer y luego ellos fueron afectados por nuestra vida, nuestro ministerio. Y llegando a la hermana Agnes Dick pasando, su esposo llamado, él tiene 82 años ahora, y sus nietos llamados por Ed Biscal muchos años, y volver a Port Alberni. Entonces tuvimos una conexión muy especial y todo lo que puedo decir que fuimos atrapados en una algo sobrenatural que estaba pasando. Y me gustaría decir que Dios sobrenatural que estaba llamando a una mujer que se pusiera de pie, el Dios sobrenatural que la sanó de cáncer, el Dios sobrenatural que mantuvo su vida por muchos años, y luego tener el mismo Dios sobrenatural llamándonos a venir y dar testimonio y hablar y cantar y dar testimonio nuevamente, y ellos sabrían que el Dios que se estaba manifestando a sí mismo sobre la plataforma era el mismo Dios. Nosotros vivimos en Victoria.
Y recibí un llamado de mi hermano diciendo que mi padre había tenido un ataque cardíaco grande de la arteria principal de su corazón y había sufrido una ruptura y que estaba colgando en un hilo. Y en aquellos días ellos tenían carpas de oxígeno que te colocaban. Entonces mi esposo llamó al doctor en Dawson Creek y el doctor dijo que mejor lo enviaran. Entonces era como un vuelo de 2 horas, creo, hacia Dawson Creek. Entonces subí y yo era solo podía estar 10 minutos al lado de su cama al día y no hablarle. Él no podía hablar, por supuesto. Y estaba allí por 2 o 3 días y tenía que volver porque nos estábamos preparando para las reuniones de el hermano Brannan. Y yo estaba, tenía una carga enorme por él. Mi corazón estaba muy cargado. Y fuimos a las reuniones de Alberni con eso en mi corazón, esperando hablar con el hermano Brannan para que orara por él. Pero yo no tuve ninguna chance porque estaba tocando el piano. Y luego fuimos a Victoria, teniendo las reuniones allí. Y las reuniones terminaron y el hermano Ed estaba hablando con el hermano Brannan y solo le dijo adiós a él. Estamos fuera del hotel, era tarde noche, y estábamos solo diciendo adiós de manera casual, y él giró y dijo: a propósito, hermana Biscoe, su padre estará bien. Y desde ese momento él se recuperó. Y creo que tenía 64 cuando tuvo eso, ese ataque. Y desde ese momento, él no tuvo problemas con su corazón, ni un minuto. Y vivió a solo un mes de los 85 y falleció en su vejez, sin problemas en su corazón en absoluto. Y cuando el hermano Brannan dijo que él iba a estar bien, él estuvo bien. Y él confesó: ahora sí soy salvo. En Alberni, yo estaba en las reuniones allí cuando el hermano Brannan estaba allí. Y lo oía llamar a los indios nativos que yo conocía y que conocía así sus situaciones. Yo no sé si se contó sobre esto de un hermano que se llamaba Mike y que estaba sentado probablemente en la segunda fila del frente, y todos conocían sobre un hombre anciano que era de una pequeña viña de pesca en una casa de cuidado y que era inválido, solo acostado en un catre por años, y que y el hermano Brannan le dijo a este hermano Mike que él estaba orando por este hombre y que está inválido y que está en un hospital no muy lejos de por aquí, en una ciudad llamada Nanaimo. Bueno, el hermano Ed conocía que este hermano estaba en una casa de cuidado. Entonces, en su mente, él dijo: no, este hermano no está en Nanaimo. Él está en una casa de cuidado. Y otro hermano que estaba en la plataforma dijo: no, este hermano no está en Nanaimo. Él está en Alberni, en un hospital. Y después, ellos descubrieron que él había sido movido ese mismo día hacia un hospital indio en Nanaimo. Y el hermano Brannan había dicho que él estaba en Nanaimo. El hermano Robert Johnson tomó al hermano Brannan en su bote. Y esto está en el área del Burnie. Esto estaba fuera del canal de Burnie. Y el hermano Johnson y su esposa eran incapaces de tener hijos. Y habían orado por tener un bebé. Y mientras ellos iban en el bote, de repente ellos pensaron que habían golpeado un tronco, lo que llamaban un tronco semisumergido que estaba en la superficie del agua. Muy peligroso para los botes si lo golpeaban. Y
Y el hermano Brandon Branham le dijo al hermano Johnson, tú pensaste que golpeaste un tronco, pero eso era la presencia del Señor haciéndote saber que Él te va a dar a ti y a tu esposa un hijo. Nosotros vivimos con los indios nativos en Coaquilel. Nos quedamos en su casa. Yo no podría contarles las condiciones de las cosas que vimos, pero era lo que era. Ustedes saben, cuando no quieres poner tus codos en la mesa porque tú sabes que van a quedar pegados allí. Ustedes saben, y los niños corriendo sin pañales, sin nada. Ustedes saben, no hay cañería, no hay agua. En una casa que nos quedamos, nos dieron la pieza con la cama. Y en una de las esquinas del cuarto había una escalera que subía al segundo piso. Y entre los peldaños estaba todo abierto. Entonces ellos nos dieron la pieza con la cortina que cruzaba la puerta. Entonces cuando entramos a la cama, en cada peldaño había un niño mirando a través de la escalera. Y habían 18 de nosotros en esa casa. Sí, entonces, pero no sé, uno mira hacia atrás y ama a esa gente. Me gustaría volver. Y vimos cosas maravillosas que acontecieron. Vimos, sabemos de una mujer en un punto borracha, gateando en el lodo para llegar a su casa. Y la siguiente cosa que vimos, que ella estaba completamente salva, transformada. Ella solo, uno se regocija de esas cosas. El cambio que uno ve en la gente, solo Dios puede hacer eso. Borrachos, un hermano que conocíamos, que iba en ferry a Victoria y que iba borracho y luego volvía del punto A al punto B. Borracho cuando venía, borracho cuando caminaba a su casa en la reserva, y un joven, un niño le dijo: papá, escucha lo que oí hoy, de que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su hijo unigénito. Y ese hombre fue salvo, transformado justo allí, con esa escritura, un gran creyente. Entonces es bueno. Regresando a casa la otra noche, o el otro día, un poco antes de llegar a casa, entré en una visión y vi algunas personas pequeñas, delgadas, parecían como muchachos jóvenes o algo así, tenían gorras, y estábamos parados cazando, y yo había matado un gran oso enorme de color café. Y luego ellos se dieron la vuelta y me hablaron, dijeron, pero hay algo de confusión en cuanto a la reunión. Y yo dije, no importa cuál sea la confusión, si debo ir a donde sea, yo iré de todas maneras, ¿ven? Eso no importa. Y la visión terminó. Yo no sé dónde ir a hacer, pero está en la cinta y eso va a suceder. ¿Ven? Solo recuerden, va a suceder, es una visión. En uno de los viajes, teníamos que llegar al campamento principal. Y el hermano Sadwick dijo: Lane, ¿por qué no tú y el hermano Billy Paul, el hermano Ed, van a esa dirección? Y yo y el hermano Brannan subiremos la montaña que está atrás de nosotros acá. Y yo pensé que ellos querían hacer eso porque era el primer día de casa. Y él quería tomar al hermano Branham para que se relajara, y él también tenía que relajarse porque él había sufrido de angina. Entonces ellos tomaron su camino para relajarse y nosotros tomamos nuestro camino bajando al valle y luego a otro pequeño valle por arriba. Y mientras subimos a un banquillo, vimos un gran oso bajando por el otro lado
de este valle, no muy lejos de nosotros, y estaba caminando, y nosotros estábamos como posicionados detrás de algunos sauces. Nunca vi un oso así, antes o después. Y él era como oscuro, muy grande, y justo detrás de sus orejas, sobre su lomo, y bajando sobre su pecho, de esta manera, era como un color dorado. Nunca vi un oso antes de esta manera. Era lo más magnífico. Era grande y tomaba las rocas buscando por hormigas o quizá roedores y caminaba por allá. Y yo sé que los osos grizzlies tienen muy poca visión, pero su audición y especialmente su olfato es muy preciso. No sabemos de ese mundo del todo, pero Dios le dio eso. Y mientras él caminaba, donde las montañas combinaban con este valle, estaba frente de nosotros, y Billy Paul, el hermano Blaine y yo nos escondimos en los sauces. Habían sauces pequeños y estábamos mirando a este oso bajando enfrente de nosotros. Él estaba probablemente a 400 o 600 yardas enfrente de este valle, comenzando de esta cuenca. Y estábamos mirándolo. Y los hermanos pensaron que yo debería dispararle. Y yo dije, no haría eso. Porque el hermano Branham no ha disparado nada todavía. Y yo no quiero hacer eso. Y no sabíamos que esto tenía una conexión con la visión de que el hermano Branham había tenido de este gran oso color café, y que este era él. Y lo vimos probablemente por media hora. Y luego vi que ese oso puso su enorme cabeza en el aire y el viento, y él estaba moviendo su cabeza de allá para acá, tratando de conseguir nuestro olor. Y luego él hizo esto y nos miró cruzando el valle a nosotros. Y luego él giró y comenzó a correr arriba por esta montaña. Yo tomé el tiempo y fue probablemente 10 a 12 minutos subiendo sobre la cima de la montaña dentro de los glaciares con sus grandes patas mientras lo veíamos por los binoculares. Y luego él corrió sobre la cima y luego desapareció. Ese día, el hermano Billy Paul había conseguido un caribú, y yo también conseguí un caribú en la tarde, y al día siguiente había un clima tormentoso, nublado, y llovía, y estaba helado. Y esa noche, y el día siguiente, y el día siguiente, y el día siguiente, 4 días que estuvimos encerrados en las carpas. Y oí al hermano Sadwick que él quería como pasar a verme, porque yo era como el líder que había arreglado la cacería, compraba la comida y esas cosas, que había organizado todo para la cacería. Y entonces él solo pasó a verme y dijo que el hermano Branham quería devolverse. Y yo dije, fue como un shock para mí. No podía creer que él quería devolverse a casa. Recién habíamos comenzado la cacería. Y le dije al hermano Branham, hermano Branham, ¿usted quiere devolverse a casa? Él dijo, oh, hemos tenido una gran cacería, pero usted ni siquiera ha disparado un tiro. Él dijo, y eso significa que voy a volver el año siguiente. Él lo tomó tan agradablemente y yo me sentí deprimido que esto no se hubiese completado. Y estaba lloviendo y nublado, y las nubes estaban muy abajo, helado. Era un clima muy triste. Y Bud empezó a empacar las cosas para alistarse y marcharse. Yo me sentí
muy desconsolados. Teníamos los caballos afuera, poniéndole las cosas sobre ellos. Y esto era un proceso muy largo. Tomaba como 2 a 3 horas. Y yo estaba afuera con mi caballo. Y hermano Brannan, él se acercó y me dijo: hermano Eddie, ¿dónde fue que usted vio ese oso? Y yo dije, y apunté sobre el valle, justo por allá, donde estaban estos, donde entraba este otro valle, y girando a la izquierda, y justo arriba de eso, sobre ese banco de la montaña. Y él dijo, ¿cuánto tiempo tenemos? Entonces le pregunté a Buck, ¿cuánto tiempo tenemos? Y él dijo, oh, usted tiene mucho tiempo, solo tómese su tiempo y vaya. Sabes, todavía tiene tiempo, probablemente un par de horas todavía. Entonces el hermano Brannan solo fue y desapareció sobre los sauces bajos, y él fue. Y el hermano Bud continuaba, y yo estaba de pie junto a mi caballo. Estábamos con nuestra ropa de lluvia, y esto es muy memorable. Y luego, finalmente me subí a mi caballo. Yo estaba sentado en mi caballo. Y el hermano Brannan, después de 1 hora y media o 2 después, llegó, que había estado afuera. Yo creo que él había estado con Dios a solas. Y él llegó, y llegó justo detrás de mi caballo. Y esto es lo que me pasó. Esto es lo que yo oí. Y este es mi testimonio. Y él dijo, él puso su dedo hacia arriba, y él dijo, esto es por mi causa. Y él dijo, y algunas personas se pueden ofender con esto, pero esto es lo que él dijo: yo soy el Jonás de este grupo. Él dijo, yo sabía que debía ir con ustedes, jóvenes. Y él dijo, y esta es la única vez que sé que desobedecí una visión. Esta es la segunda. Solo 2 veces que sé que he desobedecido una visión. Y él dijo, y esta es la segunda vez. Y él dijo, pero esto se acabó y nos iremos de acá secos. Las hojas de los arbustos estaban cargadas con lluvia y mojadas, y si uno iba por algunos metros, yardas, dentro del bosque, que habían sauces bajos, si uno iba algunas yardas, estaba empapado. Y yo estaba perplejo, no sabía qué decir, no sabía cómo responder. Y yo estaba sentado allí, por alrededor de 10 minutos, reflexionando las palabras que acaba de oír, que nos iríamos de aquí secos. Se acabó. Él dijo que se acabó y nos iríamos de acá secos. Entonces, todo lo que sabía era que, de lo que fuera, cualquier desilusión que tenía, que si él se puso de acuerdo con Dios en algo o lo que sea, yo no estaba cuestionando. Yo no intentaba entenderlo. Yo solo sabía que se había terminado. Y alrededor de 10 minutos, no más de 10, 12 o 15 minutos, vino como un aire cálido, que solo soplaba. Y yo pensé, eso fue agradable. Eso fue un aire cálido agradable. Y no habíamos sentido eso por varios días. Solo un soplo de aire. Y luego, un poco más tarde, una brisa. Y las hojas se movían. Y yo noté que probablemente 20 a 30 yardas o metros enfrente de mí, el sol estaba brillando. Solo un punto redondo, el sol estaba brillando. Y luego yo miré hacia arriba y había un orificio en el cielo. Y estaba mirando el cielo azul. Y el sol estaba brillando directamente a la tierra. Y luego una brisa cálida, como una brisa hawaiana que estaba soplando.
como una brisa agradable, y las hojas se movían, y antes que nuestros caballos dieran el primer paso, había un sol caluroso. Nos quitamos nuestras ropas de lluvia y nos fuimos de ahí con nuestras mangas, y era un clima muy cálido, y fuimos por todo el camino como 8 horas en un sol perfecto, en un día agradable, que no pudimos tener un día más perfecto que ese día, y nos fuimos de allí secos. Me gustaría decirle a los que nos ven que si hubiésemos salido de ahí mojados, no estaría contando este testimonio, pero nos fuimos de ahí secos, y es lo que él dijo, y fue exactamente lo que sucedió. Y quiero darle toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Las personas, y muchas personas, no entienden o no piensan bien que algo no fue cumplido, pero etcétera. Pero me gustaría, tengo algunas diapositivas aquí que me gustaría referirme y que me gustaría citar. Esto es en septiembre de 1962, después de la cacería, y está en el mensaje Cuenta Regresiva. El hermano Branham dice: así que yo, en estos 30, que van a ser 32 años de ministerio, he tratado de permanecer fiel a la palabra. Yo no sé de una sola cosa que haya tenido que cambiar, porque yo simplemente lo leí de la Biblia, y dije exactamente lo que dice la Biblia, y así lo dejé. Así que no he tenido que retractarme o volver a arreglar, porque yo solo lo dije de la manera que la Biblia lo dice. Y me doy cuenta, si Dios ha hablado alguna cosa, entonces debemos seguir en línea con esa palabra para así dar lugar a su cumplimiento. Vimos eso, como les dije anoche, de una visión recientemente. Ven, que yo tenía que estar allá y advertido que estuviera allá y diciéndome 6 meses antes que estuviera en ese lugar. Y parado allí y diciendo, ve allá por 3 veces con ellos. Y yo simplemente me fui caminando con los otros hombres y la visión aconteció exactamente la parte de Dios y yo quedé parado solo. Así que queremos recordar, uno tiene que permanecer en la palabra, solo quédese justo con la palabra y a donde la palabra lo guíe, usted vaya con la palabra y eso lo conducirá correctamente, estoy seguro. Y eso es de mi parte la solución absoluta para la visión. Yo lamento que muchas personas o que no preguntan a su pastor o que no buscan en el mensaje, y algunos hablan presuntuosamente sin autoridad de ningún tipo, no tienen ninguna autoridad sobrenatural, no tienen la presencia del ángel del Señor, y van y dicen que el hermano Branham habló presuntuosamente. Yo puedo declarar que él no lo hizo. Él habló con gran autoridad y gran claridad. Y además, yo estaba allí. Nunca lo desprecié o lo menosprecié cuando él dijo que esto fue por mi causa. Nunca se me ocurrió que hacerlo menos. Yo pensé que fue genial, fue grandioso que él pudiera decirlo. Esto fue por mi causa. Yo no quiero ser egoísta, pero del hecho de que salimos de ahí secos, el clima cambió. ¿Qué tipo de hombre es este? Que habla al viento y a las olas, que habla a la tormenta y a las nubes. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está Dios haciendo por mí? Yo siempre pensé que fue más allá de lo necesario. Y que yo fui privilegiado de experimentar eso. Y me sorprende que las personas encuentren esto como una razón para descreer. Yo pienso, ¿qué en el mundo sucede en sus mentes? Yo ni siquiera puedo entenderlo hasta hoy. No puedo entenderlo. Y él vivió la vida del Señor Jesucristo. Si es que fue en honor, o si es que admitió
que no estaba en el lugar donde debía estar, y lo dijo en el mensaje y públicamente a la gente, y que uno tiene que estar parado con la palabra para que ésta sea cumplida y todo estará bien. Estábamos conduciendo en su vehículo, él estaba conduciendo, yo estaba sentado en el lado del pasajero y Blaine Southwick estaba atrás. Yo no sé lo que Blaine estaba haciendo en ese momento, pero el hermano Branham estaba manejando y la carretera era de gravilla, la carretera de Alaska todavía, y él dijo, y puso su cabeza un poco hacia atrás y dijo, hermano Eddie, ¿qué cree usted de este ministerio? ¿Cree usted que puede ser el de Elías el profeta, el precursor que dice la Escritura? Y luego él mencionó diferentes lugares. Él dijo en Apocalipsis y su voz empezó a como apagarse. Yo quiero detenerme allí. La voz del hermano Branham, cuando él estaba, yo diría, en su unción profunda, en una profunda visión, él realmente está en otro mundo. Y él decía, cuando él, cuando tenía a la gente enfrente de él, y comenzaba a decir los detalles de sus vidas o dónde habían estado, que si estaba orando por alguien, que estaba en la guerra y tiene una carta de su hija en su bolso, y su voz comenzaba lo que yo llamo gruesa, como profunda, gruesa, y se apagaba a veces. No era muy clara lo que estaba diciendo, no muy fácil de oír, pero ese tipo de voz era, y yo sabía que estaba bajo una profunda, en algún lugar, una profunda visión. Y él decía, ¿qué piensa de este ministerio? Él no dijo mi ministerio, él dijo este ministerio. ¿Usted cree que este pudiese ser de Elías el profeta, el precursor que dice la Escritura en Apocalipsis? Y así, y luego se apagaba. Yo dije, bueno, yo me sentía muy inadecuado para responder esa pregunta. Yo no me sentía adecuadamente espiritual. Ustedes saben, yo no me sentía muy adecuado para responder esa pregunta. Y yo me mantenía mirando la guantera y dije, bueno, todo lo que sé, hermano Branham, que puede ser, tiene mucha apariencia de ser. Y luego él dijo, yo he pensado eso también. Y en ese instante, con la unión completa de nuestro acuerdo, en ese instante, todo lo que puedo decir es que había una persona. Yo creo que el ángel del Señor solo estaba entre nosotros, un poco adelante, no aquí, un poco adelante, la presencia de una persona. Y yo literalmente me congelé, pensé que iba a morir, pensé que iba a entrar a otro lugar que yo no sabía nada, y yo solo me mantenía mirando la guantera y tenía miedo de moverme. Y la presencia era tan santa, la presencia era tan absorbente que uno no podía, no que uno quería escapar, pero era tan completa, una presencia completa que te sujetaba. Y yo me mantenía mirando la guantera y yo quería mirar y ver la reacción del hermano Branham a esto. Y yo solo me moví para mirarlo. Y teníamos una barba de 4 días, 3 o 4 días, yo diría, cuando estábamos allá en el bosque. Y su barba sobresalía, punzante, muy punzante.
y su cara era pálida. Y yo pensé, él luce como una persona cerca de la muerte. Y había visto una sola vez eso en mi vida. Y había sido como un amigo que cuando yo llegué a su casa, entré, y él había sido apretado entre dos equipos en sus sienes, un camión y su carga detrás, y él fue sujetado entre estas dos, y él usó toda su fuerza, probablemente una fuerza sobrenatural de ese momento, y solo presionó y empujó estos dos equipos y fue libre. Cuando se suponía que tenía que conducir, ellos lo dejaron recostado en su sofá. Y yo noté que su barba del shock de este sistema sobresalía. Y estaba pálido. Y eso, toda esta imagen, llegó a mi mente en un instante cuando miré al hermano Branham. Y yo acababa de pensar eso. Y el hermano Branham como que giró su cabeza para atrás y me miró. Y él dijo, creo que él ha venido, hermano Eddie, 10,000 veces, 10,000 veces. Y cada vez es lo mismo, es como si podría morir. Y en ese instante, estábamos conduciendo una curva en la carretera y había un gran alce justo en el medio del camino. Y me asustó. Y dije, hermano Branham, hay un alce. Y yo no había conseguido un alce. Y necesitaba un alce. Y él solo se mantuvo conduciendo. Él nunca bajó la velocidad. No íbamos rápido. Y él dijo, está bien, hermano Eddie, solo consiga su arma y sus proyectiles. Es como, es suyo y ese tipo de cosas. Y él solo se mantuvo conduciendo. Él condujo muy cerca. Y le disparé a ese alce y lo preparamos afuera, y el hermano Branham se sentó a mi izquierda y se sentó en un tronco y lo preparamos a este alce. Y cuando volvimos al auto y yo entré al auto y cerré la puerta, yo no puedo describir la atmósfera. Era como, era tan sereno, tan maravilloso. El efecto de todo esto, la presencia de esta persona. El hermano Branham dijo, cada vez que él viene, algo bueno sucede. Y he usado esa frase muchas veces. Cada vez que él viene, si es que es en un servicio de la iglesia o en la vida familiar o en el hogar, hay una atmósfera distinta de la persona del Señor Jesucristo. Y cada vez que Él viene, algo bueno sucede.